En el video de hoy vamos a aprender cómo hacer un chal, rebozo o bufanda, ya que lo pueden utilizar de diferentes maneras. Está hecho con una puntada bien bonita y bien fácil. Lo tejí con dos hebras de estambre del número 4 cada una y también utilicé un gancho del número 12. Este tipo de proyectos me gusta a mí que quede el tejido flojo. Entre más flojo se sienta, más suavecito al momento de ponértelo. Como digo yo, queda bien esponjadito el tejido. Y por supuesto, si lo tejieras con una sola hebra y con un gancho más chiquito, el tejido quedaría más apretadito. Depende de los gustos de cada quien y también del proyecto que vayas a hacer. Yo escogí estos colores porque me gustaron, pero por supuesto tú lo puedes hacer de un solo color, combinando colores como tú prefieras, y también escoger el tipo de hilo a tu preferencia. Lamentablemente, cuando hice este que les estoy mostrando, no grabé el procedimiento y ya no tengo hilo de este color, pero les voy a mostrar exactamente con dos hebras del número 4 mediano y lo voy a tejer con el mismo gancho que les mostré anteriormente del número 12. Así que todo va a ser igual, el tipo de hilo y el procedimiento. Lo único que cambia es el color del estambre y es todo. Voy a empezar haciendo un punto de inicio de esta forma. Esta puntada es múltiplo de 2, así que por supuesto la pueden hacer más ancha o más angostita como ustedes deseen. Yo en este caso voy a hacer 46 cadenas, que es el ancho que yo necesito. Una vez que tengo las 46 cadenas que necesito, voy a hacer lo siguiente. Me voy a regresar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la número 4 voy a introducir el gancho y aquí les voy a mostrar con el punto con el cual vamos a ir trabajando. Voy a introducir el gancho, voy a jalar el hilo. Tengo dos hilos en el gancho, hago una lazada, introduzco el gancho en el mismo lugar, en el mismo punto, jalo hilo, hago una lazada, tengo cuatro hilos en el gancho, lazada, jalo el hilo y lo paso a través de todos los puntos. Cierro con una cadena. Ahora voy a pasar la siguiente cadenita o punto, la paso y en la siguiente vuelvo a repetir lo mismo. Introduzco el gancho, jalo hilo, tengo dos hilos en el gancho, lazada, introduzco el gancho en el mismo punto, lazada, jalo hilo, hago una lazada, tengo cuatro hilos en el gancho, hago la lazada, jalo el hilo y lo paso a través de todos los puntos. Es todo lo que vamos a ir repitiendo. Cierro con una cadena y voy a ir repitiendo lo mismo hasta llegar al otro extremo. Paso el siguiente punto o cadena y en el que sigue introduzco el gancho, jalo hilo, lazada, introduzco el gancho en el mismo punto, lazada y jalo el hilo a través de todos los hilos, cierro con una cadena. Así que voy a continuar de la misma forma hasta llegar al otro extremo. Thank you.
Aquí estoy llegando al otro extremo, acabo de hacer un punto, voy a pasar la siguiente cadenita o punto y en la que sigue, que es el último punto, introduzco el gancho, jalo hilo, lazada, introduzco el gancho una vez más en el mismo punto, lazada, lazada y jalo el hilo pasándolo a través de todos los puntos. Cierro con una cadena. Voy a empezar la vuelta número 2. Volteo el tejido. Aquí voy a hacer dos cadenas para empezar. Siempre vamos a empezar las vueltas con dos cadenas. Una, dos. Y vamos a ir trabajando en esta ocasión aquí donde está este espacio, luego enseguidita del punto. Este es el punto en el espacio, luego ahí pegadito. Aquí les muestro. Aquí, enseguidita del punto, en el espacio este que les estoy mostrando, ahí vamos a ir trabajando los puntos. Así que es el mismo punto. Introduzco el gancho. Jalo hilo. Lazada. Introduzco el gancho en el mismo lugar. Lazada. Jalo hilo. Lazada y lo paso a través de todos los puntos. Cierro con una cadena. Es el mismo punto. De aquí me paso al espacio que está despuesito aquí del punto. Aquí les muestro y repito el mismo punto. Cierro con una cadena. Y voy a ir repitiendo lo mismo hasta llegar al otro extremo. Y aquí estoy terminando ya, llegando al final. Aquí voy a hacer el último punto. No se vayan a confundir, el último punto es este. Estas son las cadenitas que hicimos al principio. Este no es el punto, el último punto lo acabamos de hacer aquí en el espacio. Voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 3. Recuerden, empezamos siempre con dos cadenas. Y vamos a continuar repitiendo la vuelta anterior, exactamente igual. Aquí luego en el espacio hacemos el primer punto. Cerramos. Y aquí en la orilla queda como una curvita. Ya más adelantito van a darse cuenta que el tejido va quedando derechito. Ahorita tal vez parece que no, pero más adelantito ya se van a dar cuenta. Este es el punto. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento. Vamos a repetir la vuelta número 2 una y otra vez hasta obtener el largo que queremos para nuestro rebozo o bufanda. Así que yo voy a continuar, ya cuando tenga el tamaño que yo quiero, regreso para mostrarles.
Y aquí estoy terminando la última vuelta. Hago el último punto. Aquí voy a cortar el hilo y ya después lo voy a esconder a través del tejido, como les he mostrado en otros videos. Yo decidí ponerle unos flecos al final, pero sin ellos también se ve muy bien. Si deciden ponérselos y no saben cómo hacerlos, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les doy el enlace para que vean el video directamente. O si no, los invito a visitar mi canal, ahí van a encontrar el video donde les muestro con detalle cómo hacerlo. Sin flecos mide 2 metros, ya con los flecos mide 2 metros 36 centímetros. 52 centímetros de ancho. Utilicé 350 gramos, pero recuerden, yo utilicé 2 hebras de estambre. Si ustedes lo hacen con una sola hebra, van a necesitar la mitad, que son 175 gramos. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que este proyecto les haya gustado. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo.